nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nuestro Señor Jesucristo camine al lado nuestro? ¿Qué hemos hecho nosotros para que el Señor more en nuestras vidas? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Sí? Aquella persona que es sabia, que conoce la Escritura, que conoce la palabra de Dios, sabe perfectamente y sabe que las cosas son de Dios, que todo lo que nosotros procedemos proviene de Dios, que todas las cosas que nos pasan proceden de Dios, pero algunas son por nuestra misma responsabilidad, por nuestros mismos hechos. Nosotros mismos nos causamos algunas cosas, pero las cosas buenas que provienen de Dios. Debemos nosotros de reflexionar y meditar en este tiempo. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué planes tengo yo? ¿Qué planes tengo yo para Dios? ¿Qué planes tengo yo para la iglesia? ¿Para mi vida? ¿Para mi familia? ¿Qué planes tengo yo con mi alma? ¿Qué planes tengo yo con mi espíritu? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, sí. Lo que sembrares vas a cosechar. Todo lo que tú estés haciendo sea bueno, vas a cosechar cosas buenas. Si vas a sembrar cosas malas, vas a cosechar cosas malas. No te vas a escapar de los juicios aquí. No te vas a escapar tú de todo lo que hiciste tú aquí. Tal vez unas cosas no ahorita, pero otras cosas después. Pero debemos nosotros de que lo que cosechamos, lo que sembramos, hay que cosecharlo. Aceptarlo también. Pero también si nosotros estamos bajo la presencia de Dios, no hay cosa mala que nos pueda hacer daño. No cabe en nuestra mente hacer cosas malas. Hay que andar con integridad delante de Dios. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Dice el versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Sí. Muchas veces nosotros no queremos escuchar consejos. Muchas veces nosotros no queremos escuchar, mucho menos consejos bíblicos.